Cuba Información. Una derrota sin paliativos del gobierno de Estados Unidos ha sido también en, esta, en este último fin de semana la contundente votación en Cuba para dar un sí rotundo a la nueva constitución del país, con una participación de más del... 84,4%, con un voto por el sí del 86,85%, con un voto por el no del 9%. Y hay que decir, con un voto del 73% por el sí en relación a todo el voto posible, es decir, a todo el censo. Este es un dato importante porque para la, apro la aprobación de la Constitución y también en otros... Eh, posibles referéndums en Cuba, es necesario que exista una mayoría, es decir, más del 50%, no del global de las personas que han votado, sino del total del censo. Y en este caso, desde luego, sigue siendo una votación absolutamente abrumadora y contundente. Y nos preguntamos ahora qué es lo que puede decir el gobierno de Estados Unidos y quienes critican desde los grandes medios de comunicación a Cuba. No solamente porque el pueblo cubano ha dado una demostración de fidelidad absoluta a la revolución, que esto es lo que es el, esta votación, sino porque además el proceso ha sido, como en ningún otro país del mundo, no existe otro, absolutamente participativo. La gente ha construido la constitución que luego ha votado. Y a mí me gustaría saber qué es lo que pueden decir realmente ahora sobre la democracia cubana. Buenas noches. Buenas noches. Sí, desde luego, por ahora yo creo que están más calladitos o pendientes de otras cosas que, que de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que son unos datos que no le dejan mucho más que decir la típica de que han sido manipulados, de que han sido, de que son fraudulentas, de que son, es decir, lo que estamos acostumbrados cada vez que hay alguien que, que vota algo diferente a lo que ellos le quieren que, que voten, ¿no? Por lo tanto, en esa línea no nos esperamos nada nuevo en ese en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido un, un una demostración por parte de, del pueblo cubano eh, de una gran... Eh de una gran fuerza, ¿no? Es decir, fuerza en el sentido de implicación, porque recordemos que esto ha sido un proceso muy largo, la votación era el culmen, pero llevan muchísimo tiempo debatiéndola, es decir, con un montón de con miles de, de, de aportes que se han hecho por parte de toda la ciudadanía, tanto la que residía dentro del país como la que residía afuera. Es súper importante el, el destacar eh, esa implicación, ¿no? Y esa implicación es también la que muestra eh, y la que tiene la, la garantía de que los procesos, eh, los procesos revolucionarios pueden continuar en el tiempo y pueden fortalecerse con, con cada uno de de, de las personas que, que lo componen. no Y en esta línea eh, la Constitución lo que hace es actualizar eh, eh, toda la reglamentación del país de alguna manera eh, a los tiempos que, que corren actualmente, no pero sin, sin que por ello eh, se reliegue de los, se relegue de los principios que, que, que hicieron posible la revolución cubana. ¿no? Y en ese sentido eh, la fortaleza reside ahí. Y cualquier cosa que puedan decir de fuera, pues podrán seguir diciéndolas porque todo el mundo puede decir lo que quiera, pero Cuba también lo puede hacer y lo va a seguir demostrando en la esfera internacional como lo hecho hasta ahora no y, y en esa y en ese sentido eh, creo que, que esta votación es un claro ejemplo de ello y, y nos da yo creo que a todo el movimiento de, de solidaridad muchísima fuerza y nos permite pensar que cuba seguirá siendo el faro a pesar de que en muchísimos otros países hayamos visto que, que se han visto trastocados otros movimientos o que se han visto más eh, refrenados eh, cuba sigue y cuba seguirá yendo por mucho tiempo uh -huh. Bueno, hay un, hay un porcentaje de población, un 9%, que ha dicho no a la Constitución, está en su derecho, pero incluso sumando todos los votos que no han sido sí, estamos hablando de un porcentaje pequeño. Eh, realmente lo importante además en esto es que ha habido más de 130.000 reuniones, asambleas en, en, todo, en todo el país, en. En las fábricas, en los, centros de, en los centros de estudio, en las universidades, ha debatido la gente. Incluso hay gente que ha debatido en su centro de trabajo y luego en su barrio. Se han recogido centenares de miles de propuestas de, de cambio. El término comunismo, por ejemplo, que en la primera propuesta no aparecía, ahora aparece. Y otra serie de, de cuestiones que han ido, se han ido modificando de acuerdo a las aportaciones de la gente. Y ha habido absolutamente libertad de expresión, ha habido gente que incluso ha querido introducir cosas que la gente luego no ha querido, y algunos que han querido retroceder al capitalismo y sencillamente en el, en sus vecinos y el pueblo en general ha dicho que no. Yo creo que poco se puede decir sobre que no sea que Cuba practica la democracia. Desde luego no la democracia formal, la que nos quieren vender los medios de comunicación internacionales, sino una democracia real y adaptada a sus condiciones, que no será perfecta, que seguramente que la tendrán que seguir perfeccionando, pero desde luego esto es, esto es una lección. Y recientemente, en, 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 hablando con personas en, en La Habana, mucha gente decía, el resultado tiene que ser contundente, porque no solamente es que hay consenso, Sino que hay que demostrarlo y hay que decírselo a Estados Unidos. Porque este, con esta administración que está absolutamente sin freno eh, y cuesta abajo y capaz de hacer cualquier cosa, hay que ponerle claramente de delante de los morros que el pueblo cubano está unido y que no se va a dejar vencer. Bueno, tú has apuntado eh, en líneas muy importantes eh, sobre el resultado de este eh, referendo para. Eh, la nueva constitución cubana. Eh, también has dicho algo que yo voy a subrayar. Efectivamente, el imperialismo yanqui está, vamos a utilizar la expresión cubana, como se dice en Cuba eh, coloquialmente la cají, está suelto, está desbocado y sin vacunar. El eje del mal, otra vez, aparece Cuba en una construcción desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como eje del mar, ya pasó la troika, de la tiranía, es la, la la tiranía todas estas cosas que tienen todo este lenguaje guerrerista, intervencionista, que tienen eh, como objetivo precisamente eh, crear eh, matrices de opinión y presionar a eh, gobiernos de países. Independientes, libres, soberanos, pero que están en las antípodas o en dirección contraria a los intereses eh, de dominación geopolítico del imperialismo norteamericano. La constitución cubana ha sido una constitución, esta nueva constitución, donde por primera vez se abrió o se dio la posibilidad de participación a todos los cubanos y cubanas residentes en el exterior. Es decir, que a diferencia de la de, de la del 1976, esta ha tenido la riqueza de las opiniones, las reflexiones y los aportes también de... La, lo que se dice, bueno, la emigración cubana en el exterior, donde quiera que esté. De modo que cobra más importancia, más relevancia estos resultados que muestran lo que, puede ser, lo que se puede hacer y lo que puede, digamos, eh, exponer al mundo un pueblo unido. Un pueblo que, a pesar de la, bueno, las lógicas diferencias, que existen en su seno, de, de ideas, es un pueblo que debate, es un pueblo que, que tiene también una cultura política, que manifiesta eh, ese sentimiento patriótico y antiimperialista que, eh, que ha caracterizado al pueblo cubano, a pesar de las campañas. Hay que tener en cuenta que más del 70% de la población cubana actual nació después del triunfo de la revolución. Son casi 60 años de agresiones, de bloqueo económico, financiero y comercial, agresiones de todo tipo, y demuestra la validez, la cohesión social y la validez del proyecto revolucionario y socialista que nos hemos dado los cubanos en general. La, la, lo que demuestra este resultado estos resultados es que pese a las campañas porque incluso ahora durante todo este tiempo había también orquestada se orquestó una campaña de distorsión de mentira ahora está de moda los medios estos eh, estas corporaciones mediáticas todas está de moda los fake news eh, Los falsos positivos, en fin, y contra Cuba también se activó todos estos mecanismos de desinformación, eh, e incluso se llamó directamente desde la Casa Blanca a que eh, las personas, el pueblo cubano, votara que no, que no a esta nueva constitución. Qué indigencia intelectual, qué indigencia, qué falta de. de, de de todo, de, da realmente eh, eh, indigna y da que mucho que pensar. Que no se den cuenta que si a pesar de un bloqueo feroz que con esta administración de Trump se ha recrudecido y está dando marcha atrás los pasos, los, los tímidos pasos que se tomó, o se alcanzaron en, con la administración Obama después del restablecimiento de las relaciones, que a pesar de todo, la guerra mediática eh, que se mantiene, todo lo que ha pasado, el pueblo cubano da una respuesta contundente, como tú has explicado, en esta constitución, de que quiere seguir avanzando por el camino de la revolución y del socialismo. Y una cosa muy importante, se hizo también, los medios sacaron, eh, destacaron que no aparecía en el, en el texto constitucional, en el nuevo texto constitucional, o proyecto de constitución, la palabra comunismo. Ya hay, a partir de ahí, una catarata de, de, de desinformaciones, los cubanólogos que siempre los cintan lo esto en Miami, en aquí allá, eh, que no aparece comunismo, ya están alborotados, en el alboroso, ver, digamos, la, la, lo más putrefacto que ya lo de por pues sí lo es de la, de la reacción de la derecha, a la ultraderecha, toda esa fauna maloliente ya estaban ya alborozados, porque no parece. Pero es que el pueblo, y eh, si mal no me equivoco, la cifra era eh, más de 1.600 o casi 1.700 opiniones y, y mensajes, eh, dijeron que había que poner com el comunismo. Ese, eh, ese es el objetivo, esa es la dirección eh, que el pueblo cubano eh, quiere mayoritariamente que vaya el país. Y entonces lo que estamos viendo es, que aparece un senador, Marco Rubio, muy activo eh, también, es una, es, un, es, una, es una de las partes, una de las piezas, vamos a decir, eh, fundamentales dentro del estamento imperial eh, de, este, de este feroz ataque contra la República Bolivariana de Venezuela. Pero este individuo, pues, desconoce la, la constitución cubana porque es una constitución secastrista, que no sé qué, no sé cuándo, pero ¿quién, ¿a quién le ha dicho? Ni a ningún senador, sea Marco Rubio el que sea, ni a la Casa Blanca en el Departamento de Estado, que el pueblo cubano, la revolución cubana, tiene que pedir permiso para realizar su constitución de acuerdo a nuestra historia, a la historia del pueblo cubano, de la revolución y a los intereses nuestros. Bueno, se han dado un tortazo espectacular. No, 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 la palabra comunismo <laughs> les dio en todo eso, en un, un buen tortazo. Por cierto, Marco Rubio, que ni siquiera es nacido en Cuba a pesar de que él dijo durante mucho sí. tiempo, fabricó una biografía, ni siquiera sus, pa sus padres emigraron, incluso fue antes de la revolución, o sea, ni siquiera fueron de los, de los que se fueron tras la revolución. Eh, hay que es un, un elemento importante es el papel de la Iglesia Católica en esta votación. Posiblemente ese 9% tenga mucho que ver con la campaña que ha hecho la Iglesia Católica. A partir de eh, la posibilidad de que exista en Cuba el matrimonio igualitario, porque la, eh, el actual texto el que se vota el que se ha votado de la nueva Constitución también deja abierta la puerta a que pueda haber eh, eh, esta posibilidad legal eh, y han hecho su propia campaña en las iglesias diciendo pidiendo a los feligreses que votaran que no, es decir la Iglesia católica y otras iglesias evangélicas, han hecho una campaña muy fuerte, puerta a puerta, es decir, con, y, y bueno, son, es un factor hoy en día. de Sí, para, para cerrar esa posibilidad, pero bueno, ya se, se explicó que dentro de dos años va a haber un referéndum sí. porque hay que modificar el código de la familia y ahí estará ese debate nuevamente, está incluido, pienso que en dos años, la, es, una, es un acto de justicia, Se si hace un acto de justicia hay que verlo así, eh, entonces lo que, no, lo, que, lo que no se puede caer es en, en, en las campañas persistentes del enemigo, está claro que Estados Unidos, el imperialismo como, como, como el imperio que es eh, es expansi expansionista y necesita necesita eh, que estos, estos procesos no tengan éxito, ningún proceso, sea constitución y por eso demonizan eh, en el caso de Cuba eh, un, una, una, un ejercicio Auténtico, acrisolado, pudiera decir, de democracia participativa, de democracia popular, de democracia social. La verdadera democracia es la que necesita y la que quiere el pueblo. Entonces, claro, como va en dirección a, a lo que ellos no le interesa y no quiere, pues toda esa campaña. Fíjate que no aparece, y hay que decirlo, tanto que le interesa lo que sucede en Cuba, no aparece en la prensa. En ningún, yo no he visto a sesión del diario de ella. El de ella sacó un artículo sobre la constitución, pero hay una coletilla, siempre pone, dice, pero no, eh, no hay cambios políticos.